una buena definición en negocios de la globalización es que más de la mitad de tus ingresos vengan fuera del país donde se fundó la compañía. Es un gran punto de partida. Y eso me costó un chingo lograrlo. Erwin Luna. David, ¿qué? ¿Cómo andamos? Bien, gracias a Dios. O sea, yo durante 15 años estuve en una sola empresa, que era una empresa de consultoría de tema inmobiliario. Me salgo y me pasa un poco lo que te pasó a ti en la pandemia. Ya. O sea, tú sigues siendo dueño, te vamos a mandar tu cheque, no hay bronca, pero ya no hagas nada. Y tú te quedas, ay, cabrón, ¿y ahora qué voy a hacer, güey? Sí, pero ese redescubrir lo que vas a hacer es de las cosas más bonitas que me ha pasado, güey. Porque encontré esto, encontré los videos, encontré el personaje, encontré muchas cosas, encontré mis fotos, o sea, pero apareció otra parte de mí que no conocía, güey. Que creo que esas cosas solamente aparecen cuando hay verdaderamente un ejercicio, una pausa, un alto consciente de decir, a ver, ¿y ahora qué quiero ser? Ahora, hay otra cosa. Tú que sabes mucho del mundo de los negocios, a lo mejor tú tendrás una opinión distinta a la mía. Yo te voy a platicar cómo reaccionamos nosotros. De un 1 al 10, a lo mejor traíamos un ritmo de vida del 7 o del 8. No teníamos de más, tampoco nos hacía falta, estábamos bien. Pues gracias a Dios por el trabajo, bien. Como familia, no nos hacía falta nada, no teníamos en exceso, pero sí nos dábamos muchos lujos que de pronto son innecesarios. Cuando llega la pandemia, platicamos mi esposa y yo, y por ejemplo, le decía yo a ella, ¿qué traes inquietudes? Traía inquietudes de poner su negocio de productos de belleza y demás. Entonces le decía yo en la pandemia, ¿ahora es cuando? Por un lado, parte de nuestra idea que compartimos decía, ¿y si no funciona? Nos vamos a quedar sin los ahorros. Pero yo le decía, mira, si invertimos, vamos a ajustar nuestro nivel de vida ahorita. A todo lo que se pueda, a todo lo necesario, se desecha. Y lo que gastamos en lo innecesario va en la inversión. Tenemos que ponernos a trabajar duro para que funcione. Si no llegase a funcionar, de la otra manera está también peor. Porque si no te haces a la idea de que te tienes que ajustar, como quieras, nos vamos a gastar el dinero. Y al final del año, va a ser la misma. No vas a tener ese ahorro. Entonces aquí tenemos al menos cartas bajo la manga que estamos esperando que los negocios funcionen. Y si se reactiva el negocio que teníamos como principal, ya tienes diferentes alternativas. Eso es lo que la gente no entiende. Yo les he hablado mucho de abrir no un negocio, sino una cadena de negocios. Eso sí. Que tengas ingresos de muchos lados, porque va a pasar, va a venir la turbulencia. En algún momento te va a ir mal en algo. Pues cuando 80-90% de tus ingresos depende de un solo negocio en un solo país, sí, eso cambia. Ahorita vamos camino a Guatemala. Y justo platicaba lo importante que para mí fue Guatemala, porque fue el primer país de donde facturé que no era México, ¿no? Que muchos mentores me dijeron, es que yo decía, ¿cuál es el siguiente nivel de empresa? Y me decían siempre, el siguiente nivel de empresa es una empresa global. Ok, ¿cómo sé que tengo una empresa global, no? No, pero yo decía internacional. Me dijo, maestro, esa palabra internacional es una pendejada. Vete aquí a Laredo. Abre. Sí, ya eres internacional, güey. Eso no es, güey. La palabra global es cuando más de la mitad de tus ingresos, o bueno, no la definición, pero una buena definición en negocios de la globalización es que más de la mitad de tus ingresos vengan fuera del país donde se fundó la compañía. Es un gran punto de partida. Y eso me costó un chingo lograrlo, o sea, sí, chingo de viajes y hacer lo mismo que platicamos hace rato. Y tropiezas después. Entonces ya cuando logras tener múltiples negocios, múltiples países, es muy difícil que algo malo te pase, porque sí te van a pasar muchos fuegos, muchos problemas, pero realmente todo el panorama está cubierto por la resiliencia que tienes al final.